de La Ceiba se han comenzado los trabajos de estudio de la construcción de la segunda etapa del bulevar de la calle 8. Este proyecto de la calle 8 se ha constituido en un sueño desde hace más de 30 años de todo el pueblo ceibeño para que este venga a constituirse en la alternativa del descongestionamiento de la carretera CA13. La obra tendrá un costo de 400 millones de lempiras y llegará hasta la colonia Ponce. Esto su segunda etapa y se espera que en las próximas semanas se comiencen estos trabajos de construcción. Para poder avanzar en la vacunación de la mayor cantidad de ciudadanos ceibeños, se ha comenzado a vacunar a la población de 40 años en adelante y que tengan una enfermedad básica. Es correcto, ¿verdad? Ya esta población de 40 es la que labora, la que se enfrenta un poquito más, la que tiene más contacto con las demás personas. Entonces es importante que vengan a vacunarse y esperemos que ya pronto podamos bajar mucho más la edad para poder alcanzar esas otras poblaciones. Okay, enfermedades de base, recordando que tenga presión alta, azúcar, que tenga una enfermedad de los riñones, VIH. Sigue la huelga de brazos caídos en el triaje del gimnasio José Simón Ascona, a quienes no se les ha cancelado su salario desde hace 4 meses. Ahorita no tenemos exactamente, porque ni ella ni nosotros manejamos la planilla que tiene el gimnasio Ascona, Fuerza Honduras, el programa Fuerza Honduras, ¿verdad? Entonces no sé si para cuánto alcanza lo que se asignó a la alcaldía de La Ceiba. Entonces se va a hacer una nueva reunión con las autoridades, ¿verdad? Con el alcalde, con la doctora y con Secretaría de Salud. Municipalidad Ceibeña ha comenzado a cobrar domiciliariamente la deuda tributaria que tiene el pueblo ceibeño, que llega a más de 840 millones de lempiras. Para este cobro, la comuna está desplazando brigadas de cobradores que van de casa en casa en los barrios y colonias para recuperar esta deuda. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con las imágenes de José Contreras. Muy buenas.